Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, decirles pues que aquí estaréis viendo en pantalla el ganador de la cuenta chetada de esta semana, que ya ha sido entregada y toda la cuenta. Y aparte de eso chicos, darles unas pequeñas palabras de ánimo y apoyo a mi compañero e integrante pues de nuestro team, el compañero Nilo Glitches. Compañero, pues ánimo, espero pues que recuperes tu canal, ¿vale chicos? Por si mucha gente no lo ha sabido, pues su canal ha sido cerrado. Aún no se sabe el motivo y esperemos pues que no esté relacionado a las nuevas políticas de Rockstar que acaba de añadir, ¿vale chicos? Estuve informándome de todo ese tema y nos la estamos jugando muchísimo subiendo trucos a los canales. Eso lo primero chicos. Habrá un vídeo muy especial que fue el que le anuncié el día de ayer, ¿vale? Que mucha gente se pensaba y esperaba pues hateo de mi parte hacia otras personas y cosas así. No chicos, yo ya les dije que yo ya paso de ese tema. Ya no quiero saber nada relacionado a salseos y movidas. Me estoy centrando en lo mío, ver por lo mío y ya pasar de todo el mundo, ¿vale? Porque por lo menos de mi parte ya no quiero esto, ¿no? No quiero que se cierren más canales y más ahora Rockstar actuando. Ahora chicos, pues yo voy a tratar de hacerles un vídeo, ¿vale? Dándoles pues algunas ideas muy importantes que quiero en el canal. Obviamente no vamos a cambiar de contenido, eso está claro, pero sí por lo menos quiero hacerle varias propuestas y algunas encuestas pues relacionadas, vale, al tema. Y pues hablando del tema de lo que sería de las nuevas políticas de Rockstar que ha añadido y todos los canales de trucos, glitches, hacks están en peligro, compañero. Así que nada chicos, disfrutar del truco y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno chicos, a lo relacionado del comienzo del vídeo, vale, a lo que dije el comienzo del vídeo, las palabras de apoyo al compañero Nilo Glitches, también decirles que aparte de este vídeo vais a tener otro vídeo y no se olviden del sorteo de la cuenta chetada nuevamente de esta semana. Decirles pues que haré un vídeo al respecto de las normas que han creado pues ahora Rockstar, nuevas normas para atacar a la gente, no, o sea, están en su derecho pues porque es su juego, no, es su juego y pues tienen que defenderlo. Así que les haré nuevo vídeo y también en ese vídeo les voy a hacer unas propuestas que esperemos pues que salgan bien. Vale chicos, relacionado al truco, simplemente lo que vamos a hacer es solicitar un LG RH8 o una moto Faggio de cualquier garaje. Escuchar bien, vale chicos, de cualquier garaje. Yo en mi caso, mucha gente me ha comentado pues que si podíamos duplicar motos con el club de moteros, con el truco que utilizamos para duplicar LG Retro. Y la respuesta es sí chicos, podemos duplicar motos, pero recuerden que solamente hay una moto que merece la pena duplicar y que ahora se los voy a mostrar cuál sería, ¿vale chicos? Bueno, simplemente vamos a acceder a nuestras instalaciones, da igual si las instalaciones son llenas, si la tenéis vacía no pasa nada. Simplemente dentro de nuestras instalaciones vamos a necesitar el Avenger y tener pues el punto de mira cambiado. Recordarles chicos que este truco sigue funcionando y este truco también funciona para duplicar LG Retro. Pero los LG Retro con este método se necesita matrícula limpia. Pero la moto que vamos a duplicar es una moto que no lleva matrículas. Así que no se preocupen por la matrícula limpia que la matrícula sucia, ¿vale? Yo ahora se los voy a mostrar qué moto es la que vamos a usar para duplicar. Bueno chicos, este paso ustedes ya lo conocen, ¿vale? Simplemente tenemos que venirnos aquí a lo que sería a la puerta de lo que sería para entrar a la cabina. Y le vamos a dar al botón PS y vamos a buscar a un amigo para unirnos a él. Recuerden que el amigo que nos vamos a unir pues necesita tener la puntería normal, ¿vale chicos? Vamos a darle pues a unirnos a la sesión del compañero y cuando le demos a unirnos a la sesión de él, simplemente vamos a esperar 2 segundos, esperamos 1, 2 y aquí aceptamos entrar a la cabina, nos saldrá la primera alerta, la cual la tenemos que aceptar y la segunda alerta la tenemos que cancelar. Y si todo nos ha salido bien, pues vamos a aparecer aquí en medio de nuestras instalaciones. Aquí chicos, simplemente lo que vamos a hacer será abrir el mapa
Y como veis, ahí fuera tenemos aún la Faggio, que esa Faggio la he solicitado de un garaje del Eclipse Tower, ¿vale, chicos? Y como veis, aquí se encuentra mi club de moteros, ¿vale? Mi sede de club de moteros. Así que voy a elegir cualquier actividad que se encuentre cerca de la sede de club de moteros y le voy a presionar al cuadrado para iniciarla, ¿vale, chicos? Y nos va a saltar este mensajito de que no se encuentra disponible, así que le vamos a dar al círculo para ser nosotros el anfitrión de esta actividad. Así que chicos, cuando estemos en la actividad, pues simplemente nuevamente tenemos que dirigirnos a la persona que nos hemos unido anterior y nuevamente nos vamos a unir a él, aceptamos la primera alerta y la segunda alerta la cancelamos y nos mandará fuera de la actividad, ¿vale chicos? Hasta aquí es lo mismo para duplicar pues LG Retro, pero recuerden que para duplicar LG Retro con este método se necesita matrícula limpia, ¿vale chicos? Y recuerden que en la descripción también les voy a dejar un método para duplicar vehículos con matrícula pues limpia, ¿vale? O sea, cada vehículo que tú dupliques va a tener una matrícula distinta, así que también lo tendrás en la descripción que está funcionando para duplicar el LG Retro, que es el vídeo que les subí ayer, ¿vale chicos? Para la gente pues que no le interese este de duplicar moto, ¿vale? Bueno chicos, aquí simplemente vamos a robar un vehículo de la calle, ok, cuando ya hemos respawneado y como ustedes están viendo, si nosotros nos acercamos con el vehículo de la calle a la puerta de la sede del club de motero, no vamos a poder acceder con un vehículo, tenemos que buscar una moto de la calle, ¿vale chicos? Yo creo que este es el método pues más económico para duplicarla para la gente pues que no tiene ni centro de operaciones móviles ni Mazeband, ya que el club de motero también nos va a servir porque el club de moteros también dispone de taller personal dentro de la sede de club de moteros, ¿vale chicos? Simplemente lo que tenemos que hacer es robar un vehículo de la calle, dar vueltas por ahí cerca alrededor de lo que sería la sede de club de moteros. Si tenemos suerte, cuando hagamos el truco vamos a aparecer justo y enfrente tendremos una moto. Y si no, pues chicos, fácil, robar un vehículo de la calle, dar vueltas por ahí, dar vueltas hasta que ustedes encuentren una moto. La verdad es que a mí aquí me costó un poquito encontrar una moto, pero nada, en cuanto la encontré, lo primero que hice fue embestirlo, ¿vale? Para tirarlo de la moto y robarle la moto. Da igual qué moto roben de la carretera, ¿vale? Simplemente necesitamos eso. El truco en sí es muy fácil, lo podéis hacer muy rápido, también se puede hacer pues para duplicar el LG Retro, pero ya saben que con este método para duplicar el LG Retro necesitamos el Mazeband y tener pues taller personal en el Mazeband. Ya saben que el Mazeband vale muchísimo, ¿vale chicos? Bueno, como ustedes están viendo, aquí he robado esta moto de la calle, me voy a dirigir pues a lo que sería mi club de moteros y vamos a acceder con esta moto al club de moteros y nos saltará la alerta de que la sede del club de moteros se encuentra llena. Muy importante tener llena el club de moteros este. La aceptamos y no tocamos nada, chicos. Aquí no vamos a tocar nada, nos saldrá esta pantalla, saldremos que estamos volando por debajo del mapa y vamos a respawnear dentro del club de moteros. Así que simplemente aquí, chicos, vamos a esperar unos segunditos, ya que aquí se nos tiene que poner esta pantalla en negro y luego vamos a volver a aparecer dentro de la sede del club de moteros, ¿vale chicos? Y aquí tenemos la moto que vamos a utilizar y la cual yo les recomiendo para duplicar. Por esta moto estamos ganando entre 350.000 y 450.000 dependiendo de cómo ustedes la tengan tuneada, ¿vale? La moto esta. Aquí se las voy a mostrar, es una moto de Venis, ¿vale? Ustedes la pueden comprar, es una moto muy económica, vale como 150.000 por ahí si no me equivoco. Podemos comprar las dos o una de las dos, la que se encuentra aquí arriba, la Pegasi o esta de aquí, chicos. Muy, muy barata, simplemente la tuneamos a tope si tenemos el dinero para ello y ya está, ¿vale chicos? Y para duplicarla simplemente lo que tenemos que hacer es subirnos a la moto, le vamos a presionar flechita hacia la derecha y cuando presionemos flechita hacia la derecha simplemente le vamos a cambiar a esta moto lo que sería los faros, ¿vale? Nos vamos a los faros, le cambiamos las luces, le ponemos las normales o las otras, ¿vale chicos? Y lo que les decía, chicos, esta moto no necesita matrícula, ya que esta moto no lleva matrícula. No se preocupen que si matrículas personalizadas, que tal, que esto, lo otro, con la moto, con un LG Retro, con el método este que estoy haciendo, sí, necesitan matrícula personalizada, pero para duplicar esta moto no la van a necesitar, ¿vale chicos? Como veis, aquí simplemente nos vamos a bajar de la moto y nos vamos a dirigir a la salida de nuestra sede del club de moteros. Y cuando salgamos, la moto no nos va a aparecer ahí enfrente como aparecía en el Mazeband.
Bueno, en el Maze Band sí va a aparecer, chicos, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente para nosotros saber dónde nos ha respawneado la moto, tenemos que fijarnos en el mapa, y como ustedes ven, la moto me ha respawneado pues fuera del Maze Band. Pero si ustedes no tienen el Maze Band, ustedes simplemente tienen que abrir lo que sería el mapa y buscar la moto donde se la ha respawneado, ¿vale, chicos? Aquí voy a robar un vehículo de la calle y me voy a dirigir donde se encuentra la moto para traerla a guardar al garaje. Vale, chicos, dependiendo de cómo ustedes tengan tuneada la moto, es la cantidad de dinero que le van a dar. Vale, si quieren hacerlo, también pueden hacer este método para duplicar. Por ejemplo, si tienen una Shotaro, pueden duplicar o una Shotaro y vender la original y quedaros con la copia. Ya que esas motos, al no pertenecer a Venice, pues esas motos nos van a dar muy poco dinero si vendemos la copia. Nos van a dar entre 50.000 y eso la verdad es que es muy muy poco. Así que, chicos, yo les recomiendo pues que dupliquen esta moto, que nos va a dar entre 350.000 y 450.000, dependiendo de cómo ustedes la tengan tuneada. Vale, chicos, aquí yo la voy a sustituir por esta Bati que tengo aquí, pero ya está, es así de fácil, chicos. Espero pues que les haya gustado, ya sabéis, me podéis regalar un pedazo de like y pues nada, chicos, esperen el vídeo tan especial que les tengo preparado, perdón. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.